segundo bloque de arquitectura. Miren lo que son estas acacias rubra que tengo aquí al lado. Realmente bellísimas, con este color, este contraste entre morado, gris, verde. Interesantísimo. Vamos a hablar en este bloque de cercos. En particular vamos a hablar de diferentes tipos de cercos. Primeramente vamos a hablar de cerco mixto. ¿Qué es un cerco mixto? Es ese cerco que va repitiendo diferentes ritmos, diferentes espacios de una misma especie, y hace que el cerco ya no se transforme en ese fondo neutro, pleno de un color en el área del parque o jardín, sino que transforma al cerco en un gran protagonista del jardín. En este caso vamos a compartir junto al ingeniero agrónomo Oscar Gigó este cerco mixto. Bueno, en este caso, Oscar, vamos a hablar de este cerco mixto, ¿te parece? ¿Cómo no? Empezamos que debajo de esta glorieta tenemos oleas. Su comportamiento en la sombra ya lo conocemos. Luego hay un maggi, un pitosporum maggi, doneas. Seguimos con unas oleas áureas, abelias, nuevamente algunas oleas, siempre mezclando las abelias. Y digamos, si vos te fijas, hay distintos sectores de abelia. Es como que repito una de las especies. Como el ritmo que le das al cerco. Exactamente, ¿no? Y con mi particular predilección por la abelia. Sí, tenía que, sí, tiene sus compartidos. Y en este lugar particularmente se da muy lindo. ¿No es cierto? Hay un sector que hay un jazmín de leche porque era preexistente al cerco. Porque antiguamente acá estas paredes estaban cubiertas. Totalmente. Por una enamorada del muro que hubo que sacar porque armó desastre, casi tira unas paredes abajo. Bueno, y quedó el jazmín de leche, después siguen abelias, las dodoneas, que en este momento son una belleza. Son una belleza realmente. Y ese fondo de Transniola. Sí, y el fondo de los juníperos del Chamaysiparis ese, que es un color, un amarillo increíble, ¿no? Y en el rinconcito también otra vez el maggi allá, para que dé su nota, terminando con la abelia y por último una olea áurea. Lo que sigue, que es la pared baja, digamos, para liberar la vista hacia el parque, tenemos unas copas de unas lagestremias y todo el sector que en este momento no está en su esplendor, que son los cotoniasteros horizontalis, ¿no? Okay. Que son muy bonitos en verano, y el otoño también es muy lindo, porque ahora ya, lamentablemente, que estamos a fin de invierno, y luego de las nevadas se quedó sin frutos, porque si no, aún seco, con los frutos con los rojos, frutos es lindo, queda muy bonito, ¿no? A veces el esqueleto de la planta es muy interesante. No, lógico, muy sí. Interesante. Si en esta parte, acá detrás, lo tengo como cubriendo paredes, y queda muy lindo, aún. Esa textura que tiene la rama, sí. da una cobertura muy linda aún en invierno. Muy interesante, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. ¿Eh? No, por favor. Ya compartimos el cerco mixto y este ritmo de diferentes especies a lo largo de un cerco. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ciertos condicionantes, como es el tema del agua? ¿Qué tipo de cerco colocamos cuando el agua en el lugar en el que estamos es un agua que es rica o que tiene un alto porcentaje de sales? Vamos a compartir este ejemplo junto a Susana Currás. Bueno, Susana, en este caso nos encontramos en bosque para hablar un poquitito de lo que tanto te preguntan en el vivero respecto de cercos y agua salada, ¿no? Sí, hay mucho, bueno, sabemos que acá en bosque hay, todos los ríos son con agua de perforación, y hay muchos barrios, muchos lotes en Bahía que tienen perforación, aunque haya agua de red, por un tema de economía. Exacto. Y que es rica en sales y eso afecta el follaje. Sí, sí, es terrible. Exacto. Para determinadas plantas. Estas que vemos en este cerco es un cerco variado, distintos tonos, distintas hojas, y todas aceptan el riego aéreo.
El riego por goteo admiten todas las plantas, el riego salado por goteo, pero no admiten el riego en sus hojas. Cuando toca el pico, el follaje. Exacto. Cuando toca el agua del pico, el follaje. En plantas, en árboles. Estas variedades son las más aceptadas con el agua salada. Estamos viendo el azarero negro, sí. Esa es una de las variedades. Cualquier azarero, para cerco usamos el azarero negro. Estamos viendo las oleas en las dos variedades, la olea verde, de hojita totalmente verde. Sí. Te lo digo así para que la gente lo entienda. Sí, el nombre vulgar es más simple. Y después estamos viendo la olea que están intercaladas con la de hojita amarilla, o sea, sería... La variegada. Esta es la áurea. Áurea. Es la áurea. Después tenemos los laureles. Podés poner el laurel en el tono de flor que te guste. Acá elegimos flores blancas. La casa es un tono muy neutro, entonces me pareció la flor blanca, sí. la más aceptable para este estilo de casa. Hicimos grupos, no hicimos un cerco intercalado. Uh-huh. Hicimos en el fondo el grupo de laureles blancos. Y después tenemos, que vas a ver en este barrio, en muchos jardines, el Eleagnus. Eleagnus Evinshei. Sí. Tenemos esa variedad y el Eleagnus Evinshei áureo, o sea, con las hojitas, todo lo que es áureo son las hojitas amarillas. Con tonos amarillos, verde con las puntas amarillas. Uh-huh. Ese es el del cerco que está puesto acá, el más rápido, la planta más rápida es el Eleagnus. Sí, yo lo tengo en casa también y creció impresionante. Sí, aparte admite el viento, es muy el riego salado, sí, es una planta muy rústica, muy rápida. Y es muy interesante que se desarrolla mucho hacia el costado, sí. También. Lo podés poner cada 1,20 m, sí. En un cerco y sí. Tranquilamente lo va a cubrir. Sí. La olea generalmente conviene colocarla cada 80 centímetros porque es una planta de menos diámetro, pero sí altura, sobre sí. Todo si hay reparo. Y de los más lentos tenemos al laurel. El laurel es un poquito más lento, hay que tener cuidado con las hormigas. En estos jardines generalmente son plantas muy cuidadas. Sí. Pero por eso no las colocamos y sabemos que no va a haber problema. Pero hay muchos terrenos que a veces, no sé, estás en loteos nuevos, sí. En el medio del campo. Los laureles tengan cuidado con las hormigas. La hormiga negra, porque te cubren en su época, te cubren sí. Toda la planta. La devoran. Sí, sí. Después brota, pero tenés que estar atenta. Sí.